Hablaremos acerca de algunos precursores de la criminología. Empezaremos con Tomás Moro. Tomás Moro fue un abogado, político y diplomático inglés, que nació en el año de 1478 y murió en el año de 1535. Tomás Moro escribió una obra trascendental llamada Utopía, publicada en el año de 1516. El término utopía significa lugar que no existe. Dentro de sus ideas criminológicas es conveniente señalar dos principalmente. La primera es una serie referente a la etiología criminológica, a los factores criminógenos. La primera de sus ideas nos habla que Tomás Moro señala que el delito es producido por factores económicos y por la guerra. La segunda es la política criminológica a la prevención. La segunda de sus ideas nos habla que todo el esfuerzo del Estado debe dirigirse hacia el combate de los factores del delito, no al delito en sí, sino a aquellos que lo producen. Como penólogo, Tomás luchó por que las penas sean proporcionales, que para un delito pequeño haya una pena menor y para una grave una pena mayor. Es excesiva la pena de muerte como castigo de hurto y contraria también al interés público. Resulta cruel en demasía para castigar el hurto. El simple robo no es tan gran delito que deba pagarse con la muerte. Continuaremos con el precursor John Howard. John Howard fue un viajero infatigable. Tuvo la desgracia o la suerte de ser en el año de 1756 capturado por los piratas y llevado a una cárcel francesa en Brest. Howard en su obra luchó desesperadamente en su tierra por reformar las prisiones y lo logra con las conocidas leyes de Howard. La primera trata sobre la liberación de los presos. Esta primera ley nos quiere decir que los reos no deben estar prisioneros toda la vida, sino deben ser reinsertados a la sociedad. La segunda trata de conservar la salud de los reos. Esta segunda ley nos habla de que deben tener derecho a la salud, como también tratamiento psicológico y psiquiátrico. También el derecho a la educación, vestir, deporte y la comida. Entre sus obras podremos encontrar las siguientes proporciones concretas en los referentes sistemas penitenciarios. En primer lugar, habla de que debe existir un sistema de aislamiento nocturno. En segundo, que la religión debe ser el medio más poderoso para la reforma moral. El tercero, la necesidad de organizar un buen sistema de trabajo. Y en cuarto, debe existir un régimen higiénico y alimenticio humano. Estos sistemas penitenciarios surgieron para el bienestar de los reos, ya que anteriormente las prisiones eran terribles. En primer lugar, no había separación de sexos. También los niños eran encerrados juntos con los adultos. Jeremy Bentham nació en el año de 1748 y murió en el año de 1832. Fue filósofo y jurista inglés, creador del utilitarismo. Tiene un lugar especial principalmente en el aspecto penológico. Bentham hizo varias obras. Aquí les menciono una de las más conocidas. Una de sus obras más conocidas en el panóptico, en que propone una cárcel en la que la arquitectura está al servicio del tratamiento. Este establecimiento es circular, con una torre de vigilancia en medio, en la que un guardián tiene el control total de todos los vigilados. Para administrar este establecimiento,
Vedan propone las siguientes reglas. Dulzura. Sin sufrimiento corporal. Se refiere al trato de los reos, que no deben ser maltratados ni golpeados. Severidad. No pueden ser mejor que en la vida en la libertad. Se refiere que el reo no podrá gozar de los privilegios como una persona en libertad. Economía. Evitar gastos innecesarios. Vedam dice que el mal se castiga en cuatro formas. Física o natural. Quiere decir que es resultado del curso natural de las cosas, sin intervención del hombre. Moral o social. Aquí nos habla que resulta de la reacción espontánea del medio social que rodea al sujeto. Política o legal. Aquí se refiere que procede de la intervención de los magistrados. Religiosa. Y en esta última quiere decir que viene de las amenazas de la religión. Terminamos con el precursor César Beccaria. César Beccaria nació en el año de 1738 y murió en el año de 1794. Fue un noble italiano milanés, el cual desde muy joven hizo grandes migas con los grupos de pensadores de su época, principalmente con la familia de apellido Berri. Beccaria produjo el libro que se llama De los delitos y de las penas, y esta obra que escribe el divino Marqués a los 25 años de edad va a causar una de las conmociones intelectuales más grandes que se hayan visto en la historia de la humanidad. La obra de Beccaria en criminología, cuando habla del derecho de castigar, cuando hace referencia y critica en la tortura, de la pena de muerte y las prisiones. En su libro de Beccaria censura lo injusto, lo cruel, lo inhumano, lo arbitrario de la ley penal, del procedimiento penal y de las penas. Terminamos con algunas de las frases de Beccaria. La primera es: no hay cosa más peligrosa que aquel axioma común de que es necesario consultar el espíritu de la ley. Cuanto mayor sea el número de los que entiendan y tengan entre las manos el sagrado código de las leyes, tanto menos frecuentes serán los delitos, por lo que no hay duda de que la ignorancia y la incertidumbre de las penas favorecen la elocuencia de las pasiones.